Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta que me encanta, que suelo preparar todos los sábados. Bueno, todos no, pero bueno, la mayoría de sábados o viernes por la noche. Un hojaldre de espinacas y queso. Entonces vamos a empezar. Los ingredientes te los voy a dejar ahí abajo por si lo vas a hacer al final, para no molestarte si solo estás viendo el vídeo. Así que vamos a empezar tostando los piñones. Los vamos a poner en una sartén. Esta es muy grande, la tengo porque luego voy a saltear aquí las espinacas y necesito que sea grande. Entonces los vamos a tostar. Lo ponemos a fuego muy lento y le vamos dando vueltas todo el rato, todo el rato. Y así conseguimos que se tueste y no se queme. A fuego lentito, unos 3 o 4 minutos. Bueno, cuando veis que esté dorado, lo retiramos. Como veis, ya se están tostando los piñones, ¿veis? Los estoy moviendo todo el rato para que no se quemen. Se queman con mucha facilidad. Entonces, cuando estén de este tono, lo que vamos a hacer va a ser retirarlos. Y los vamos a reservar para luego poner en el relleno. En esta misma sartén vamos a poner un poquito de aceite. Ahí, ok. El fuego, que lo había apagado, porque con el calor te vale. A ver. Y aquí vamos a rehogar un ajo y una chalota, o media cebolla. Chalota es porque tengo, si no, cebolla. Lo ponéis a fuego bajito, que se rehogue un poquito. Luego le vamos a incorporar las espinacas. Esto es para darle un toque a la espinaca, que si no, no la podemos poner cruda. La tenemos que cocinar y si no queda muy soso. Entonces, rehogamos un poquito y ahora le incorporamos la espinaca. Ya tengo la cebolla y el ajo pochaditos y ahora le vamos a incorporar la espinaca. Podéis estar congelada, yo que tenía esta bolsa, y aunque veis aquí que hay medio kilo, se va a quedar en nada. O sea, ¿y qué vais a hacer? Pues, cuidado, poquito a poco, esta ya viene limpia, se lo vamos incorporando. Así. Subimos un poquito el fuego y esto vamos a esperar a que se baje, porque la espinaca es prácticamente todo agua. Todo agua. Entonces vais a ver que este bolsón se va a quedar en nada. Como veis, se está reduciendo por completo lo que acabo de poner. Nada, han pasado 40 segundos y fijaos. Y ahora le volvemos a poner otro poco más. Esto lo voy a ver así, que luego lío aquí unos soldados. Con la espinaca. Y poquito a poco le vamos incorporando todo. La sal se la vamos a poner al final. Esto por aquí, y vamos a hacer todo esto hasta que terminemos de rehogar toda la bolsa. Ya he dejado a temperar un poco las espinacas y ahora le vamos a poner los piñones que hemos tostado aquí, un poquito de queso rallado, el que queráis. Le podéis poner también Filadelfia o bueno, queso crema o lo que sea. Así por encima. Las cantidades os las voy a dejar abajo, ¿vale? Luego lo calculo porque muchas veces, como lo hago mucho, lo hago a ojo, así que las cantidades no lo voy a decir. Y lo mezclamos muy bien. Ya con la mezcla hecha, lo que vamos a hacer va a ser una lámina de hojaldre, partirla en dos. Bueno, partirla primero en dos y marcar las dos mitades, como veis. Y quiero que veáis, en esta mitad he hecho unas rajitas, ¿vale? Quiero, o sea, se las he hecho antes para no perder el tiempo, pero le haces estas rajitas por aquí. Ahí. Y luego va a quedar muy bonito en el horno. Esto es simplemente decorativo, lo puedes hacer o no, eso ya depende de... Ahí está. Colocamos la media lámina de hojaldre y le vamos a poner una loncha de pavo. ¿Esto por qué? Para que no le toque el... Para que no le toque la espinaca directamente al hojaldre, porque tiene mucho agua y lo puedes tropear. Esto por aquí. Lo rellenamos. Lo terminamos de rellenar y le ponemos otra loncha por encima, tapándolo así. Y ahora, como veis, le he hecho unas líneas aquí, se las podéis hacer o no, eso ya lo he hecho antes. Y con mucho cuidado, que el hojaldre es muy delicadito, tiramos de aquí y cubrimos. Nos lo ponemos en el centro y ahora qué vamos a hacer. Yo primero que hago es con un cuchillo marco así fuerte, ¿vale? Para que se pegue. Ahí, un poquito. Y aquí. Por el otro, o sea,
que no lo hagáis por la parte del filo, ¿vale? Por el otro lado, simplemente para que se pegue. Y ahora, como si de unas empanadillas se trataran, lo vamos a ir cerrando así, con un tenedor. Y ya lo tenemos listo, fijaos cómo queda, ahí está. Y ahora lo voy a poner en una bandeja de horno y voy a precalentar en el horno a unos 200-220 grados. Lo vamos a pintar de huevo y lo vamos a meter. Estoy terminando de pintarlo de huevo y ahora lo que vamos a hacer con los hojaldres de espinacas los vamos a hornear a 220 grados con calor arriba y abajo durante unos 15 o 20 minutos. A los 15 minutos les vais echando un ojo para ver que estén hinchados y doraditos. Y ahora vemos el resultado. Familia, acabamos de terminar los hojaldres de espinaca y fijaos, totalmente doradito, súper crujiente y yo creo que va a estar muy bueno. Todavía no lo he caliente, pero ahora voy a ello. Así que nada, si te ha gustado la receta, solo te pido que te suscribas, des un me gusta y actives la campanita. Y nos vemos en una próxima receta. ¡Adiós, familia!